Bueno, vamos a exponerle a los concejales nuestra propuesta e iniciativa de cambio de recorridos del sistema de colectivos y también eh, algunas modificaciones en lo que es movilidad urbana para que el tránsito fluya de una manera más rápida eh, y de esa manera el transporte público también reciba beneficios de un tránsito mejor. Eh, estamos trayendo la propuesta integral de cambio de recorrido, como le decía, y la fecha de inicio de este proceso, que va a ser el 28 de junio, con la modificación de los recorridos del actual eh, Ramal 10A y actual Ramal 10B, que a partir del 28 de junio se van a denominar 101, 102. El 10A y el 10B salen de Valentín y de Balsa Las Perlas, respectivamente, hacia el centro de la ciudad. Y vamos a cambiarlo eh, siguiendo la, la filosofía que le queremos imponer a todos los recorridos. Eh, recorridos cortos, rápidos, donde la gente esté menos tiempo arriba del colectivo y que el colectivo al tener una velocidad comercial mayor aumente la frecuencia por sí misma. Es decir, al ir más rápido pase por el barrio más veces. Eh, y eso es lo que estamos persiguiendo y creo que tenemos una propuesta afina a eso, más allá de que hay muchos concejales que ya vinieron participando de estas mesas de trabajo que iniciamos, como es Teresa Rioseco, eh, Karina Montesino, Ariel Cogan, eh, Jean Cafilo, que, que estuvo desde el principio trayendo aportes importantes para tener en cuenta y que los hemos tenido en cuenta. Así que bueno, sabemos que tenemos un problema en el sistema de transporte y queremos cambiar para mejorarlo.